Hola, mi nombre es Claudia de Mayor Óptica, soy docente del Liceo San Ignacio Empedrado de la especialidad de Gastronomía Mención en Cocina. Hola, mi nombre es Carlos Acuña, soy docente del Liceo San Ignacio Empedrado de la especialidad de Ciencias. Hoy los vamos a invitar a preparar unos ricos omelets para que ustedes compartan en familia y los estudiantes se atrevan a realizar esta preparación ya que es fácil y agradable. Los ingredientes son los siguientes. 2 unidades de huevo, los cuales obviamente deben estar lavados antes de abrirlos, ¿verdad? Aceite, orégano, tomate, queso y jamón. Y una pizca de sal. Bueno, es muy importante que los huevos estén limpios, bien lavaditos, porque si nosotros los consumimos crudos o no manejamos muy bien este tema, podemos contagiarnos de salmonela. La salmonela es una bacteria que nos puede enfermar, entonces hay que tener precaución con eso. Siempre es importante también conocer el valor nutricional que tienen los alimentos. En este caso, tenemos el queso, el jamón, cual nos aporta calcio, algunas vitaminas, el jamón, proteína, el tomate, una fruta, nos aporta también vitaminas, minerales, los huevitos, la proteína. Para comenzar esta preparación, ¿verdad? Vamos a batir los huevos y le vamos a ir incorporando una pizca de sal y le vamos a incorporar una pizca también de orégano. Una vez que nosotros lo batimos bien, vamos a tener a mano un sartén al cual le vamos a adicionar un poco, obviamente, de aceite. Los huevos deben quedar bien disueltos, así. El relleno del omelette lo vamos a acompañar con tomate y lo vamos a acompañar con queso jamón. Para eso, obviamente, nosotros vamos a cortar en parmentier o en brunoise. Así se corta el tomate. Debemos tener precaución en el cuchillo al momento de trabajar con él, ¿ya? Hay que tomarlo correctamente y para realizar un buen corte, obviamente, nosotros tenemos que estar bien parados y seguros. La mano derecha, ¿verdad?, toma el cuchillo y la izquierda acompaña en forma de garra, digamos, y ahí hacemos los cortes. Así, obviamente, vamos deslizando la mano hacia atrás y evitamos cortarnos. Una vez que ya cortamos el tomate, nos ubicamos, ¿verdad?, en la cocina, incorporando el aceite y vamos a agregar nuestro batido de los huevos. Y vamos a dejar que esto solo se vaya cociendo. Una vez que ya formó costra, ¿verdad?, vamos a ir incorporándole el relleno, el cual va a ser el tomate. Lo vamos a ir incorporando en el centro. Le vamos a incorporar también el jamón. Por último, incorporar el queso. Tengan claro que no es necesario aliñar, digamos, el tomate porque el queso es salado y el jamón también. Y ya estaba previamente aliñado la mezcla de los huevos. Y ahora, obviamente, vamos a tomar y vamos a doblar con mucho cuidado para que no se vayan a quemar los dedos. Ya, una vez que ya tienes la forma, ¿verdad?, y en el centro queda jugoso, lo vamos a pasar al plato principal. Para dar término a esta preparación, nosotros podemos tomar el tomate que habíamos picado anteriormente, ¿verdad? Podemos colocarlo ahí, lo acompañamos de unas ricas tostadas y si quieren decorarlo más, le pueden echar un poco de orégano sobre, ¿verdad? Y así quedaría la preparación. El omelette es un ejemplo ideal de un buen desayuno, ya que contiene proteína, vitamina de las verduras y es pero muy 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 bueno para arrancar el día con toda la energía. Espero que les haya gustado nuestra preparación, la cual pueden realizar en casa junto a su familia. Que la disfruten. Los profesores en el área de gastronomía, así que esta vez pues me corresponde hablar y comentarles sobre la importancia del huevo. Ya sabemos que es un alimento integral de bajo costo, altamente nutritivo, es una gran fuente de proteína,
Los huevos también contienen ácidos grasos esenciales, antioxidantes, vitaminas, minerales. Está asociado bajo estudio, diferentes asociaciones, colegios nutricionistas hacen una recomendación, un llamado de un huevo al día. ¿Por qué? Porque está asociado también al bajo o menor riesgo cardiovascular o enfermedades cardiovasculares. ¿Ya? El colegio nutricionista, nosotros hacemos el llamado y siempre recomendamos, tanto para niño como para adulto, una ingesta de 3 huevos a la semana, como mínimo. ¿Ya qué quiere decir? Que si consumimos huevo 2 veces a la semana, hay una baja ingesta. Pensamos que sobre los 40 años disminuimos bastante la masa muscular. Tenemos que tener en cuenta el consumo de proteínas, ya sean los lácteos, las carnes, los huevos, las legumbres, que son proteínas de origen vegetal, son alimentos esenciales para no perder nuestra masa muscular. ¿Cuáles son las recomendaciones? Por ejemplo, en el huevo tiene una infinidad de preparaciones, tanto dulces como saladas. En esta ocasión es a una base de omelette con 2 huevos y con verduras acompañado. Nosotros ya aportamos entre 150 y 160 kilocalorías. ¿Ya? Como le corresponde, el huevo puede ser consumido de forma diaria, excepto bajo una restricción médica. ¿Qué quiere decir esto? Que ya bajo una persona presente una alergia alimentaria o tenga antecedentes de colesterol elevado, triglicérido elevado, alguna otra patología, este alimento se restringe su consumo. Ya generalmente cuando los bebés empiezan a iniciar o personas que tengan un cuadro o una crisis de alguna patología alérgica a este alimento, ya está bajo su restricción. Pero de todas maneras el huevo es una buena fuente de proteína, su consumo es de forma, como les dije, 3 veces a la semana o de forma diaria. Ya las personas que tienen el colesterol alto, los triglicéridos elevados, pueden consumir la clara. Ya la yema, evitarla, porque es donde contiene la mayor parte del colesterol del huevo, la grasa. Así que lo invito a consumir este alimento altamente nutritivo, de bajo costo y que contiene muchas propiedades.